Afirma el promotor turístico comunitario de la Chinantla, Vicente Gregorio Castro, que existe discriminación entre los grupos del sector turístico en Tuxtepec, así también como de Juan Carlos Rivera Castellanos, de la Secretaría de Turismo de Oaxaca, ya que aseguró que en las dos ocasiones en que ha arribado a esta ciudad han sido excluidos los indígenas chinantecos, quienes son los verdaderos dueños de los centros ecoturísticos de la región y principales promotores de esta ruta. Sabemos de que gente de la Secretaría de Turismo han bajado dos veces a la ciudad de Tuxtepec, en donde nosotros no hemos sido invitados, por eso no nos hemos presentado. Si se dan cuenta, las dos veces que ha venido, las dos veces que los centros ecoturísticos no se han presentado, por lo mismo que no hemos sido invitados en tiempo y forma. Nos quieren agarrar a la carrera, pero así no se hacen las cosas. Las cosas se deben planearse bien y hacer bien las cosas. Tuxtepec, pues es nuestra puerta de entrada. No estamos peleados con ello, pero debemos de separar bien las cosas, lo urbano y lo rural. Dijo que desconoce los motivos por los cuales no han sido invitados, por lo que comentó que buscan acercarse a esta secretaría para invitarlos a que acudan a este corredor turístico, donde existe una variedad inmensa de actividades para el esparcimiento y descanso de los visitantes. Y sobre todo de plantearles que se rediseñe de nueva cuenta la ruta de la Chinantla. Así también comentó que ni el gobierno municipal ni el estatal han querido apostar a este sector, siendo que este proyecto ya se ha venido consolidando durante los últimos años y que el turismo se ha convertido permanente en esta región y no solo en vacaciones. Mire, referente hace 4 o 5 años nosotros nos dimos cuenta y nos damos cuenta de que en aquel entonces nomás era temporada alta, hoy no, hoy ha cambiado. Hoy la gente está, aunque un poco bajo, pero está llegando continuamente a los centros ecoturísticos. No tanto como en la Semana Santa, pero sí, ya es permanente la visita, pues. Y otra de las cosas, si ustedes se dan cuenta, desde la ciudad de Tuxtepec hasta San Mateo Yetla, ¿cuántos lugares, como el que vende agua, como el que vende diferentes comidas, lo que sea? Entonces, a toda esa gente, pues, se beneficia con la visita, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir trabajando mucho para todo eso, pero de que vienen los visitantes, vienen. Por último, añadió que se busca capacitar constantemente al personal de estos centros recreativos para mejorar el servicio a los visitantes y precisó que esta capacitación debe ser obligatoria para que el turismo regrese llevándose un buen sabor de boca sobre la atención que les ofrecen en esos lugares. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.